Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en Podcast Radio América HN, con nuestra nueva entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento Más Allá de las Fronteras. Episodio 10 con Roberto Quesada, embajador de Honduras ante la OEA. Moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente, olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Seguidores de las poderosas plataformas de redes sociales de Radio América, bienvenidos a una edición más del episodio Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento Más Allá de las Fronteras. En esta ocasión me place presentarles directamente desde la Gran Manzana con nosotros Roberto Quesada, representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, periodista Lesman Morazán, y así también como a todo ese gran auditorio de Radio América. Igual que para Lester, un saludo desde Estados Unidos. Roberto, no podemos obviar tu obra, Big Banana, Prohibido Entrar o No Entres por Miami. Nunca entres por Miami. Nunca entres por Miami. ¿Por qué ese título, Roberto? Bueno, porque como lo sugiere, ¿no? De entrada, nunca entres por Miami. Tiene que ver con el aspecto migratorio, ¿no? Que es el miedo que da a los inmigrantes pasar por la aduana, ¿no? Pasar para mostrar si la visa está bien o no está bien. Entonces, es una historia que, si bien es cierto que es como una comedia, pero también tiene asuntos reales, ¿no? De lo que es la inmigración y por qué la gente quiere inmigrar, no solo de Honduras, sino de nuestros países, de muchos países y del mundo también, porque se nos olvida a veces que de Europa, de Asia, hay muchos inmigrantes. Lo que sucede es que la inmigración europea tiene otro estatus que no tenemos los otros países latinoamericanos o asiáticos o africanos. Entonces, sí, esa es la diferencia, pero hay mucha gente que desea emigrar hacia los Estados Unidos, ya sea en el caso de nuestros países latinoamericanos, por trabajo, por asunto de tener una mejor vida, ganar un poquito más, enviar remesas, pero también está el otro tipo de inmigración que es profesional, intelectual. Digamos, Nueva York, por ejemplo, es la meca del teatro, de la literatura, lo ha sido en estos tiempos, más que París. Entonces hay muchos también que por otros aspectos de la vida quieren emigrar. ¿Cómo llega Roberto Quesada a la Unión Americana? Bueno, yo vine por esas cosas de la vida. Nunca se me planteó vivir fuera de Honduras. Realmente viajar sí me hubiese gustado, pero vivir quizá no. Fue una circunstancia de la vida, ¿no? Yo me casé con una mujer de Nueva Orleans, hondureña, pero con estatus de ciudadana americana. Y la conocí en Honduras, nos fuimos para Nueva Orleans con una beca Fulbright. Y bueno, y ahí vinieron cosas y Juan de Dios Laboriel, que por cierto un sindicalista muy destacado aquí que acaba de morir, me ofreció venirme a Nueva York para que fundáramos un periódico. Y así fue que nosotros fundamos un noticiario que se llamaba El Centroamericano. De ahí me fui quedando, que mañana me regreso, que después y todo. Mira, pasó el tiempo, después vinieron mis libros, con bastante éxito, por cierto, y es esa forma en que, sin querer, me he quedado aquí. Así que mi corazón ha estado dividido. El amor te facilitó el sueño americano, Roberto. Bueno, sí, pero fue un tiempo breve ese, porque salí de Nueva Orleans por problemas que no vale la pena ya mencionar, y vine a trabajar a Nueva York, hice los periódicos, dirigí revistas, estuve haciendo periodismo para muchos medios, incluso para Cambio 16 de España, otras publicaciones para Italia. Y el periodismo me ha servido muchísimo para el sustento, ¿no? Porque también trabajé, después del golpe de Estado, tuve 11 años con Hispan TV y 11 años con RT. Así que esa combinación de literatura y periodismo es la que me ha sostenido aquí. Y bueno, después vino ya que nos conocimos con Lucy, compatriota hondureña, pero realmente ciudadana estadounidense que ha vivido más en Estados Unidos que en Honduras. Y sí, bueno, ahora ya tenemos más de 20 años de esta hermosa relación y un bello hijo de 19 años, así que así es la vida. Sí.
Sí. Bueno, Roberto, revisando desde 1998-99, Estados Unidos no ha vuelto a otorgar a Honduras un programa, un alivio migratorio como el TPS. ¿Por qué consideras tú que Estados Unidos, por decirlo así, Washington, no ha sido benévolo hasta ahora con Honduras? Porque los mismos TPSianos, su aspiración, su anhelo es la residencia, la ciudadanía, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué lectura tiene Roberto Quesada sobre ese fenómeno? Bueno, en primer lugar habría que revisar si solo es Honduras. Yo creo que no solo es Honduras, son muchos países que no se da este estatus. ¿Por qué? Porque la idea, pues, es mantener a los TPSianos como se ha venido manteniendo, en que está y no está, ¿no? Una manera de no estar firme, ¿sí? Como, es como una carta de cambio. Precisamente hace unos años conversaba con el periodista Guillermo Descalce y hablamos sobre todo este tema cada vez que vienen las elecciones. Y él me planteaba algo: mira, Roberto, me dice, el asunto está que así como el aborto, se deja de hablar del aborto una temporada, ¿no? Pero cuando vienen las elecciones se vuelve a hablar. Es lo mismo de la inmigración. Y él se adelantó, porque te estoy diciendo que esto fue hace años que estuvimos hablando en un hotel en Nueva York. Y en efecto, él me dijo, con el tiempo, verás que pasa el tiempo, verás que cada elección el problema migratorio saldrá y será, pues, como lo es ahorita. Vemos que una bandera, esta batalla electoral es un banderín de guerra de Trump, por ejemplo, y que algunos agarran fuerza, porque incluso hay latinoamericanos, lastimosamente, de que creen ese cuento, de que esto lo digo contra los otros latinos, o no tienen papeles, los indocumentados. Esto es peligroso, porque podría ser como diría el poema de Bertolt Brecht, para que hagamos una parodia. Ese poema que tú has de recordar, que más o menos dice: se llevaron a los indocumentados, pero a mí no me importó porque yo no soy indocumentado. Después se llevaron a los que no hablan inglés, pero como yo hablo inglés, tampoco me preocupo. Después se llevaron a los ciudadanos, pero ahora ya es tarde. Entonces, que puede pasar cualquier cosa, sea de que no hay que caer en esa trampa. Porque sí. Roberto, sí. ¿Tú te atreverías a dar un vaticinio quién va a ganar las próximas elecciones en los Estados Unidos? Bueno, sí pudiera hacerlo, pero como nosotros, como gobierno de Honduras, y como parte yo del gobierno de Honduras, tenemos por norma no a la injerencia, no permitimos la injerencia en nuestro país, tampoco nosotros nos ponemos a opinar sobre asuntos internos de otro país. Entonces, por esa razón, Lesman, es que no voy a poder decir todo, pero sí podemos hablarlo en privado, por supuesto. Sí, claro. Claro, y estoy seguro que tengo ya la intuición, la percepción hacia dónde es tu pronóstico. Nada más que quería periodísticamente que lo compartieras, pero te comprendo tu postura. No puedes quitarte tu traje, tu sombrero de alto funcionario, en este caso del máximo representante de Honduras, del gobierno de Honduras, del pueblo de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos. Roberto, para los intereses migratorios, ¿qué conviene, que ganen demócratas o republicanos? ¿Quiénes históricamente han sido más amigables, por decirlo así, con la comunidad migrante en general y en particular con la hondureña? Es que los tiempos cambian, ¿no? Digamos, porque uno no puede conocer la realidad. Fue, creo que Reagan, el que logró e hizo una amnistía en aquellos tiempos, ¿no? Para muchos inmigrantes. Después, por cierto, que quedamos fuera de la famosa ley Nacara, Roberto. Y hay mucha sí, tela que cortar, ¿no? Hay mucha tela que cortar. Sí. Pero en los últimos años, y como se visualiza, por ejemplo, veamos lo que pasó hace poco en Florida, ¿no? Que el gobernador DeSantis dijo que no quería inmigrantes ahí, que se fueran todos y todo, siguiendo el coro de Trump. ¿Y qué pasó? Que ahora, con la desgracia que ha habido, él quiere que vuelvan los inmigrantes porque son los que hacen esa mano de obra. O sea, es un juego del gato y el ratón, además triste, ¿no? Porque se hace con seres humanos. Sí los necesitan, pero no los necesitan. Pero sí los necesitamos para asuntos políticos, buscar ese voto duro blanco estadounidense, etcétera. Entonces, esa es la situación que se da, que es un va y ven, ¿no? Del sí. Asunto de la situación. ¿Qué tanta incidencia va a tener el voto latino en estas próximas elecciones de noviembre, Roberto? Según lo que he visto en los diferentes noticiarios, ¿no? Tanto en español como en inglés,
los dos candidatos, la candidata y el candidato, están en una carrera por conquistar ese voto latino. Lo que hace suponer, ¿no?, a través de la deducción, de que sienten que hay un potencial de que puede dar un triunfo realmente teniendo ese voto latino. De lo caso contrario, no estaría en esa disputa tan marcada, tan acelerada y tan frontal. Entonces, yo creo que sí, que con los años, y eso sí, que los latinoamericanos se inscriban, porque si ya pueden votar y no se inscriben, no sirve de nada. Entonces, en la medida en que sepan que eso es su tabla de salvación, comunidad, como comunidad, y no como comunidad hondureña, mexicana, sino como una comunidad latinoamericana, como comunidad inmigrante, pues eso les va a ayudar y sí puede tener incidencia. Sí. ¿Los resultados de noviembre van a incidir en las elecciones próximas de Honduras, Roberto? Quisiera creer que no, pero, pero hay una probabilidad. Entonces, hay que ver cómo las cosas, que si vemos Honduras, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, pasan algunas cosas como lo mismito que pasó en México, ¿no? Se le atacó a AMLO por todos lados. Hasta en El Señor de los Cielos, una telenovela lo vi, que estaba ligado con los narcos. Entonces se le atacó por todos los frentes, pero la idea era que al atacar a AMLO no llega Claudia. Y qué error, llegó Claudia y llegó con un tremendo porcentaje, que es lo mismo que está haciendo Honduras. Se ataca a la presidenta Xiomara, se trata de negar todo lo que está haciendo, que es mucho, porque con esta manera la candidata del Partido Libre se le está también cerrando el camino según ellos, que es la misma fórmula que fracasó en México y que fracasó también en Colombia cuando iba la fórmula Petro y una mujer, Márquez, ¿no? Entonces, sí. Ya vemos que está fallando, quizás se deba Lesman Morazán al fenómeno de que ahora están estas cosas, los telefonitos, y que cualquier redes sociales nuestro, en cualquier pueblo, cualquier aldea, lo he visto cuando he estado en Honduras, tienen acceso a esto. ¿Y qué pasa? Que los medios tradicionales pueden darle una información, pero la gente puede a través de ellos compartir una información real. Entonces yo creo que eso es lo que ha causado ese balance ahora, que no lo teníamos antes, pues estás hace mucho tiempo en periodismo, como yo, y sabemos que antes era lo que decían los cuatro medios oficiales, los que tenemos en el país, los tantas televisoras o radios, y ahí no había manera de revertir ninguna noticia. Ahora es diferente. Yo creo que todo eso ha cambiado el panorama político. Roberto, GOLA es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en Washington. Viendo algunas estadísticas que ellos manejan en los últimos años, aseguran que se ha profundizado los éxodos de hondureños hacia el norte de América y España. Ellos hablan de más de 220 mil hondureños al año que se están yendo de Honduras. ¿Dónde crees que estriba el que este fenómeno se siga dando? Es histórico. ¿Y si crees en esas cifras que GOLA comparte? Bueno, es difícil creer en cifras ciegamente, porque pensando porque a veces se dan datos que tantos millones de hondureños o de guatemaltecos y todos viven en los Estados Unidos, pero nadie ha hecho un censo. Entonces son cifras al azar. Por eso no se puede creer rotundamente. No obstante, hay que ver y hay que ser honestos, hay que ver las cosas, que el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 creó tal crisis, tal atmósfera de incertidumbre, que la gente tenía que emigrar, porque hay que salvarse. Pero ¿qué viene a ser peor? Cuando Juan Orlando Hernández, a quien yo siempre he llamado el creador de las caravanas del hambre, y entonces esas caravanas del hambre vinieron y ahí están los videos, ahí están las noticias y todo. Entonces no puede ser que en un periodo que viene un nuevo gobierno de 3 años, como varita mágica, en un país que quedó destrozado, saqueado, se va a poder cambiar y tener otra tendencia. No obstante, hay muchas mejoras, pero naturalmente, si aquí en Estados Unidos, cuando el presidente Barack Obama recibió de los republicanos un gobierno desastre con tendencia totalmente a la recesión, Obama no pudo, a pesar de que es la superpotencia del país, millonario y todo, no pudo en 4 años enderezar ese barco. Tuvo que ganar otra elección para cuando ya salía más o menos enderezarlo. No digamos en un país pobre que sufra 12 años, 7 meses de narcodictadura, porque
digamos, por ejemplo, Porfirio Lobosas, que no ha sido enjuiciado en nada. Pero ¿cómo va a ser que el presidente del país no sabía que su hijo utilizaba a los militares y todo para traficar cocaína desde allá de Puerto Cortés al otro lado, ¿no? Para enviarla a otras partes? Eso es inaudito, no se puede creer. Entonces, bajo estas circunstancias, recomponer un país cuesta más de 3, 4, 5, 6 años. Realmente, vamos sí. En camino, pero es poco a poco. ¿Qué factores debemos atacar como país para evitar que nuestra gente se siga yendo, Roberto? Bueno, hay una buena iniciativa ahí que deberíamos de verla todos sin esos problemas, tratar de unirnos como país. Recibí a Mario Canahuati, empresario hondureño, en la OEA, y a Jesús Canahuati. Nos sentamos a conversar y todo eso. Me decían de que hablara yo con las máximas autoridades, en este caso con Manuel Zelaya Rosales, con la presidenta Xiomara, respecto a que trabajemos unidos. Y me parece bien la iniciativa, pero trabajar unidos, ¿pero qué? ¿En provecho de unos poquitos del gobierno y de la empresa privada o en provecho de nuestro pueblo? Yo creo que debe ser trabajar unidos, pero en provecho de nuestro pueblo. En este sentido, yo le diría a mi amigo Mario Canahuati, sí, trabajemos juntos, si estuviera en mis manos la posibilidad de hacerlo, pero hagámoslo por el pueblo hondureño. En este sentido, busquemos la manera de que todos, sin excepción, paguemos impuestos. Y ese es el problema que está tratando. Yo creo que a la vez que todos, dependiendo de lo que se gane en la industria, en esto, todas las empresas, pagáramos impuestos, entonces mejoraríamos el estatus de vida, el nivel de vida de los hondureños, generaría más empleo, ellos ganarían algo, pero cuando hay aborazados que solo quieren ganar ellos, yo les llamaría empresario rastrillo, entonces no están pensando en el pueblo, porque solo harán para donde ellos, mientras que equitativamente haríamos un país muy hermoso, muy bello, y se evitaría también esa fuga masiva de compatriotas. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente, olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Sí, Roberto, la eliminación del tratado de extradición por parte de la presidenta Xiomara Castro, ¿va a pasar factura al Libre en las próximas elecciones, como aseguran algunos analistas acá en el país? No, yo no creo. Para nada. Ese es asunto entre dos estados, entre dos gobiernos. No es un asunto que tenga que ver que, digamos, si nosotros hablamos de la extradición, pero como se puede hacer también con algunos organismos de derechos humanos, que a veces se utilizan estos organismos como instrumentalización para castigar a aquellos países que no coincidan con la ideología de alguien. Entonces, si utilizamos, si hay tratado de extradición con esos mismos fines, no es correcto, porque eso tiene una finalidad. Y es ahí donde el gobierno se pone serio y les dice, bueno, ustedes o vamos a trabajar en serio por esto, contra el narcotráfico, o si no estamos trabajando en serio, si están utilizando como carta de cambio para poder chantajear, para, ya sabemos cómo es la política que hay de todo esto. Entonces, yo creo que en este sentido incluso, pienso que podrían volver a como estaba antes, a revertirse en la medida en que avancen las negociaciones entre los dos gobiernos y que Estados Unidos sepa que hay que respetarnos, así como se dice, por ejemplo, que somos iguales, que el voto en la OEA lo tenemos todo y que tenemos voz, pero que no solo sea en teoría, que sea en la praxis. Entonces, de esa manera podríamos llegar a acuerdos y que se vuelva una vez a normalizar eso, y no creo que tenga ninguna incidencia allá, porque ¿qué pasa con quiénes son los más grandes narcotraficantes de estos últimos años? Que han sido los gobiernos nacionalistas y todo el mundo lo sabe. Sí, además, Roberto, ¿tú no descartas entonces que se vuelva a reactivar el tratado? No, no das por cerrado el tema. No lo doy por cerrado mientras esté actuando y vigente y haya negociaciones, no creo. En política todo es posible, ¿no? Y llegar a acuerdos entre gobiernos con diálogos reales y tal vez no diálogos, sino que firmas de papeles en que X gobierno se compromete a este, el otro gobierno se compromete a aquello, para que quede legalmente constituido de que es un instrumento de trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Sí, el famoso video donde sale Carlos Zelaya y que lo motivó a renunciar del Congreso y como diputado, estos mismos analistas que también hablan que el tratado de extradición va a pasar factura Libre, dicen lo mismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Roberto? Cuando vimos el video donde sale Carlos
Me río porque Luz y yo empezamos a revisarlo. ¿Cuántas veces hemos viajado a Honduras? ¿No será que nosotros tenemos videos también? Porque es posible, nosotros conocemos mucha gente en Honduras, nos reunimos con mucha gente, podemos que nos va a invitar a una cena, una comida, o puede ser un asunto político, y nos graban con un reloj o con algo, y podría estar yo en un video, podría estar Lucy. Así que nos reímos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese video lo que tiene ahí es una, entre comillas, propuesta. De supuestamente dinero que se va a dar, no se concreta nada, no se llega a nada, no vuelta el dinero. Así que eso puede pasar. ¿Y por qué? Otro fenómeno importante es que lo sueltan 11 años después. O sea, que estuvo guardado para buscar una coyuntura para afectar al Partido Libre y su dirigencia. Entonces eso, la gente en un momentito pues se asusta, ve las cosas y todo, pero más allá de lo que creen estos señores, sobre todo los del narcopartido, que la gente es tonta, el pueblo no es tonto. Lo asustan un ratito, pero después empieza a reflexionar y a decir, bueno, se ve la clara intención que había de dañar a la dirigencia y al Partido Libre. Sí, Roberto, tú conoces muy bien al expresidente Zelaya, entiendo que son hasta compadres, amigos. Roberto Quesada podría meter las manos por el expresidente Zelaya, que no tiene nada que ver en esto, que lo quieren implicar de haber recibido dineros de parte del narcotráfico. Ya he metido no solo las manos, pues el rostro, el pecho y todo, que me han denigrado, me cabeza. Han tirado a matar un montón de desgraciados por estar defendiendo a Mel, así que no sería la primera vez. Entonces, no, creo que no, y creo que bueno, eso uno tiene su familia, sus hermanos, a Carlos le dijeron eso, él fue a ver cómo estaba el asunto, era 2013, y lo grabaron, pero no hay mayor asunto que diga ahí, y Mel es una persona muy sana, muy sabia, una persona, un ser humano transparente, un gran nivel de humanismo muy poco visto en la mayoría de los políticos realmente, porque yo te lo digo hasta cuando tú, él estaba como presidente, yo le manejaba la prensa en las Naciones Unidas. Entonces teníamos unas grandes corporaciones para una entrevista. Hablé con ellos y me dieron la licencia. Entonces me dijeron, dígale al presidente Zelaya de que si él necesita que le hagamos X preguntas o X cosas. Yo le transmití al presidente Zelaya, presidente, le digo, no, dice, son libres de hacer las preguntas que quieran. Yo no quiero nada que ver en eso. Y eso me convenció de la transparencia del presidente, porque otro aprovecha una coyuntura como esa. Sí, más allá de la simpatía de la militancia en Libre, que es ampliamente conocida de tu parte, de tu esposa, de una gran parte de tu familia, Roberto, ¿estás convencido que Libre va a repetir, que va a ganar las próximas elecciones? Por supuesto, estoy convencido. Es que si Libre no gana, pierde el pueblo. Y el pueblo no es tonto, el pueblo quiere ganar. El pueblo ve cómo todo, a pesar del saqueo que ha habido, todas esas infraestructuras de la carretera, cómo se han reparado miles de escuelas, cómo se ha llevado la merienda escolar, cómo se subsidia la gasolina, cómo se hacen tantas cosas con poquitos recursos. Y yo en lo personal, que toda mi vida he sido feminista por mi madre, yo pienso que las mejores administradoras son las mujeres, porque mi mamá, con el poco dinero que le daba el poeta Castelar, y éramos como 10, hacía maravillas y nos daba de comer a todos. Y sí, estudiamos todos. Así que ¿qué le hace, las mujeres ¿qué son le hace, las mejores administradoras, sin lugar a dudas? ¿Qué le hace falta por hacer a la presidenta? ¿Qué se ha dejado de hacer como gobierno, objetivamente, Roberto, más allá de tu filiación? Sí, es que ¿qué se ha dejado de hacer? Se ha hecho todo lo que tiene que hacer. ¿Qué dice que la CICI? ¿Qué dicen la CICI? ¿Y quiénes están deteniendo la CICI? Los narcodiputados de Juan Orlando Hernández, que reciben órdenes desde la cárcel allá a través de los abogados. Estos son los que están parando todo eso. Entonces, eso no, ya no es responsabilidad de la presidenta, ni del Partido Libre, ni de nadie más, sino de que se llevaron a los cabecillas. Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández Alvarado, están presos en Nueva York, pero la estructura está allí y esa estructura trabaja para reconquistar y poder trasegar con la cocaína, con cualquier tipo de droga que haya a nivel del país, y también para no dejar que este pueblo nuestro, pueblo hondureño, avance, sino de tenerlo sometido para ellos vivir en un paraíso de la droga, en un paraíso fiscal, en un paraíso de agarrar el país como si fuera una pizza
importarla y venderla como se pretendió y se estaba haciendo con las sedes. Roberto, cuando la oposición dice que la CICIG es una promesa incumplida de la presidenta Zelaya, tú no lo aceptas. Es que no es incumplida. Ya se hizo, ya se dio. Ja, pero ¿cómo voy yo a ir a un congreso lleno de narcoladrones? Por una parte, ¿no? Porque no todos. Y esos narcoladrones no se van a dar con la piedra en los dientes. Se van a oponer siempre a que venga la CICI. Ese es el problema. El problema no es de la presidenta, ni siquiera del presidente del Congreso, Luis Redondo, no. Es de esta mafia que está estructurada y metida en el Congreso. Ahí no hay para dónde. Sí. Roberto, recuerdo que cuando tu nombramiento, incluso hubo oposición de un pequeño, reducido grupo de gente del mismo Libertad y Refundación. ¿Cómo tomaste esa conducta? Que vinieran de tu mismo partido señalamientos, oposición hacia tu nombramiento. No, pues es normal, ¿no? Eso para mí no es nuevo. No es nuevo como escritor. Como empecé a triunfar desde que tenía 19 años, jovencito, con mis libros internacionalmente y todo, a la vuelta de la esquina he tenido tanto problema con las envidias, los envidiosos y todo. Después he sido un tipo que he viajado por el mundo sin dinero al gobierno, sino con mis propias obras. Viene y entonces ya en lo político estuve con muchos años en las Naciones Unidas, desempeñé un gran trabajo, después vengo como embajador y estos que dicen entre comillas, que son de libre, no son de libre. Estos se creen re contra ultra comunistas, que Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong, etcétera, son aprendices de ellos. Entonces un pobre charlatán este. No vale la pena ni mencionarlo, por eso no te lo doy con nombre, porque unos pobres chabacanes. Entonces, claro, vinieron a buscar firmas y todo, y no lograron nada. Mira que ya vamos adelante en el periodo, hemos hecho una labor extraordinaria en la OEA, que no la pudieran hacer ninguno de ellos, ni todos juntos. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha hecho Roberto? Entonces yo quiero enfocarme, Lesman, más en la gente que me quiere, que es muchísima en mi país. Estos viajes que he hecho, yo creo que es que ni por tiempo no te he podido ver a vos. Sí. Mucha gente quiere comer conmigo, quiere platicar conmigo, con Luz y con todo. Sí. Y nosotros Roberto, vamos a enfocar en esta gente y no en los detractores. Ocupémonos del embajador Roberto Quesada. ¿Qué ha hecho por Honduras, por los migrantes, en ese importante cargo que te ha honrado la presidenta y el asesor presidencial, el expresidente Zelaya, Roberto? Bueno, hemos hecho muchísimo. Precisamente en esta semana aquí en Washington D.C. se encuentra la secretaria de salud, la ministra Carla Paredes. Hemos trabajado, estuvimos dos semanas antes, toda una semana, viendo, planteando las situaciones, y Honduras saca beneficio de todo esto de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos trabajando con el ministro de Trabajo, de hecho, la próxima semana estaremos en Bogotá, viendo todo lo que sirve para mejorar la situación de Honduras. Hemos trabajado también con los maestros, hemos trabajado con el profesor Luis Ramírez, hemos trabajado con mucha gente, pero más importante aún, que es lo políticamente. Hemos lavado el rostro de Honduras de como lo tenían en estos 12 años, 7 meses de narcodictadura, un servilismo en la OEA, una cosa que sin los llamaras ellos iban a lustrar zapatos. Y Honduras ahora tiene dignidad en la Organización de Estados Americanos, porque no solo soy un embajador de Honduras, soy un embajador líder, y te pido, Lesman, que podés consultarlos con los embajadores y embajadoras de la OEA. Que no lo diga yo, que lo digan otros. Sí. Roberto, ¿te consideras promigrante? ¿Te identificas con esa premisa que el migrar es un derecho humano más allá que por las razones que tú nos explicaste? ¿Tuviste la fortuna, obviamente, de lograr regularizarte migratoriamente hablando en la Unión Americana? Algo que no es fácil para la generalidad de nuestros connacionales, Roberto. Bueno, si es que yo soy cristiano, ¿me entiendes? Si toda mi vida he sido cristiano. ¿Y qué tenemos el cristianismo? Con Jesús, con Jesucristo. ¿Qué es? Éxodo. El andar de un sitio a otro. Ese derecho a emigrar, que es bíblico, que ni siquiera es de ahora, ¿no? Entonces yo estoy en todo ello. La gente tiene derecho a movilizarse. Y el asunto es que ahí chocan dos cosas. Porque si hay derecho a la movilización, también los gobiernos, los estados, tienen derecho a regular sus leyes, como los tenemos nosotros como hondureños, ¿entendés? Nosotros tenemos migración ahí, ¿verdad? Pero esa migración tiene que ser vista, contemplada y regulada.
en este caso por nuestro gobierno de Honduras. Entonces, es estar de acuerdo en algo, pero también estar de acuerdo con las leyes de cada país, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Roberto, bueno, en el tema migratorio, siempre hablando, te decía que el anhelo de los tepecianos es lograr su residencia permanente. ¿Crees que es una utopía eso? ¿O se puede dar en el próximo gobierno, independientemente de que ganen republicanos o demócratas? Bueno, esta lucha es difícil. De hecho, hace unos años estuvimos en Florida en una gran concentración que hizo el líder activista comunitario Isaac Duwon. Fue invitado Salvador Narrala, fui invitado yo, estuvimos junto con Salvador en esta lucha tepeciana. Y bueno, es difícil, se trata, pero como te digo, siempre, si no es un gobierno, es otro. Si están los demócratas, los otros van a poner los no, ¿verdad? Las trabas. Y viceversa. Entonces, parece un juego de nunca acabar, aunque puede ser que en cualquier momento, uno nunca sabe, algún cambio, sí. El interés, de hecho, hasta podría favorecer el cambio climático que está afectando tanto a Estados Unidos, que estos trabajadores son necesarios tenerlos permanentes, podría ser. Nunca se sabe, ¿verdad? Con tantas vueltas que da la política. Pero sí. Yo creo que sí se lo merecen. Hay mucha gente, sabía, de los tepecianos, que ya tienen hijos que tienen más de 20 años, que ya son estadounidenses, pues, por decirlo así. Sí. O sea que yo creo que sería importantísimo y muy merecido que se regularizara más que la justo. Instancia de los tepecianos. Sí. Claro que Roberto, sí. Otro tema sensitivo. Tú has tenido un discurso, te he seguido tu trayectoria, anticorrupción. Sigo viendo en redes sociales que se siguen ofertando citas consulares hasta por $500, $600, $800. Es indignante, Roberto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No debería ser indignante porque, antes que nada, uno no puede dejarse llevar por diretes, por chismes, sino que con las pruebas. Es lo único que sirve en este planeta Tierra y debería. Las pruebas. Yo puedo decir cualquier cosa de cualquier ser humano, incluso de Bolesman, puedo decir cosas que no me constan. Allá la gente sí lo cree, pero no debe creerlo. Hay que creer lo que se comprueba. No es cierto. Yo he estado visitando varios consulados. He estado viendo esa labor que se está haciendo de documentar a nuestra gente. Pero, a la vez, Lesman Morazán, yo conozco bien esta comunidad por años, por más de 30 años. Y sé que hay muchos aprovechados que se dedicaban, sobre todo en este tiempo, con Juan Orlando Hernández y con Porfirio Lobo, a comprar citas o que le dieran citas en consulado, 200, 300, y lo vendían. Pero entonces hacían un negocio y se repartían. ¿Qué pasa? Que como este gobierno le puso el stop, el alto, ahora vas a ver en redes sociales que salgan a despotricar, a decir, pues la verdad es que ya no tienen ese modo viviendo y delincuencial. Eso es lo que ¿tú crees entonces que hay una campaña para desprestigiar la campaña? Claro, estos vividores tienen una campaña. Ahí está un tal 15 de septiembre que ha vivido de esto. Ahora no se le permite estar estafando por un dueño. Y lo digo con conocimiento de causa. He estado en el consulado de Nueva York, en de Washington D.C., estuve en el de Tampa, he estado en el de Miami, estuve en el de Nueva Orleans, he estado viendo cómo se está trabajando por el bien de nuestro país, por el bien de nuestro pueblo, y estos estafadores tienen que desaparecer, porque la gente, no sea tonto, compatriota que me ve, que no está viendo este programa, no pague ni un peso a nadie, usted vaya personalmente al consulado y haga sus trámites, porque estos estafadores siempre andan merodeando por ahí, tratando de estafarlo, quitarle lo que a usted le cuesta con el sudor de su frente. Sí, bueno, es oportuno destacar la cobertura, la ampliación de la cobertura. Hay más consulados, yo creo que eso es importante. Y hay que promover los consulados móviles también. Roberto, tú que estás cerca del canciller y del embajador Bu. Bueno, ha sido un grato placer compartir una emisión más del podcast Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento Más Allá de las Fronteras. En esta ocasión nos ha acompañado directamente desde la Unión Americana Roberto Quesada, representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos. Ultra Serener Bombe Bible, energizante y antiestrés.
Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenervón. Serenervón, activamente. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamericahn. Podcast Radio América HN.